Buenas noches, un saludo a todos los ciclistas cubanos y cubanos de todas partes del mundo porque me están viendo desde España, Venezuela, Colombia, todos los países. Me escriben mucho de todos los países latinoamericanos, me escriben de España. Vamos a tratar de contactar con Heidi Pradera, la espirituana, que nos va a hablar 10 minutos de cómo fue la carrera este sábado que su compañera de equipo, la Shannon, ganó. Sí, vamos a ver si entra, todo el que entre que me diga si se escucha bien. Saludos a todos allá en la isla principalmente. Saludos a todos esos ciclistas allá que están batallando con miles de problemas, pero por amor al ciclismo. Hoy fue el cumpleaños de Rigo, del Cotorro. Saludos a todos. Let's see. Ahí te mando la invitación, muchachita. All right. Estuvo buena la cosa en Miami, buenísimo. Saludos a Ailena Quevedo, saludos, saludos. Quiero tenerte por aquí para hablar de ciclismo. Sé que estás en tus cosas, yo sé cómo es eso. Ariana Llanes, saludos. Gente que siempre está conectada, gente buena de Ciego de Ávila. Familia del gran, gran, gran Heriberto Llanes. Tremendo ciclista. Saludos. El muchachito le va a ir muy bien, te lo aseguro. Ahora, let's see, ¿dónde está esta muchachita? Heidi, te mandé la invitación. Ailena, escríbeme si me escuchan bien. Déjame subir el volumen a este micrófono aquí. Alright, ya la gente se está metiendo. Hoy puse buenísima foto, señores. Hoy los miércoles son días de recordar a mucha gente que no están con nosotros, que la misma pasión de nosotros, el ciclismo, las bielas, los pedales, subir, el push y todo. Hay que reconocer a esa gente, y son muchos, son muchos. Sí, se oye perfectamente, muchas gracias, Ayla. Muchas gracias. Ahora, ella le coge a veces la guajira, como nos coge a mí también. Esto de en vivo a veces es un poco complicado. Y tuve a Rigoberto Riello por aquí en vivo hace como una hora y pico. Para felicitarlo por su cumpleaños, integrante del equipo nacional, viajó mucho, tremendo pistero, corredor de aquellas vueltas a Cuba del 80, hoy es su cumpleaños. Heidi Praderas, ok, ahí te mandé, send invitation. Esta muchachita puede entrar. Acéptalo. ¡No! Se jodió eso, señores. Oye, que nos coge el San Cispirito en la cabeza y no sabemos ni qué botón tocar ni nada de eso. No, no, es que no estaba todavía Ay, unida ay, ya. ay, ay. Oye, Estoy... felicidades, ganó tu compañera de equipo. Seguro que tuviste que hacer un trabajito ahí para que ella ganara. No, el trabajito Bienvenido lo a hizo página de ella. nuevo y cuenta cómo fue la cosa, porque sé que no tienes tiempo, tienes que salir y tienes cositas. Así que más o menos 7 minutos, 10 minutos, lo que tengas. No, la carrera, como siempre, tratamos de hacerla de manera agresiva. De arrancada, creo que no era el mejor día mío, yo lo sabía de día antes. Y se lo había comentado ya al director deportivo, igual me dijo, vamos a tratar de atacar de salida. Se decidió tú, Chano, tratar de buscar una fuga, porque somos dos corredoras nada más, tú sabes. Y al tema del sprint, teníamos la duda si nos podían atacar después, tú sabes, faltando 5 o 6 vueltas, 1-1, y era complicado. Entonces tratamos de decidir la carrera bien temprano y así mismo fue. En la primera vuelta ataqué yo y creo que como en la segunda curva después atacó Shannon con Yusladi, que se separaron. Y después Shannon soltó a Yusladi y como con 18 minutos de carrera ya Shannon nos tenía la piedra del grupo atrás. Qué dura la leona esa. Esa No, grandota fue toda. ¿Qué comió esa muchacha en y Andorra? Carne pura. el domingo andaba encendida también. O sea, yo corrí con ella muchas veces y el domingo también andaba a otro nivel. A tal punto que después nos la pidió el grupo como 17 minutos y Yusladi llevaba como 1 minuto, 45 segundos llevaba Yusladi ya. Y faltaban como 20 minutos para acabar la carrera. Sí, porque se hace por tiempo, la gente no sabe eso en Cuba. Sí, se hace 50 minutos, pero ya cuando más o menos ellos calculan la vuelta, que acá, cuántas vueltas te van poniendo, te van poniendo cuántas vueltas van quedando. Y entonces, ya cuando faltaban como 20 minutos, yo la llevaba 45 segundos adelante. Y No, entonces, eso es un día, eso es un día. no, vaya, pasamos trabajo para llegarle. Incluso si Charon no llega
andar como andaba a recogerla, yo solo no la llegaba, no la llegaba. Literalmente, yo solo no la pegaba, y Vladi no la pegaba. Coño, Y anda bien. entonces, no, y yo me reía, pues, y Vladi, no, es que no podía con el 16, digo, Yuli, si te fuiste de raya, ¿con qué no vas a poder? De raya te fuiste, de la primera vuelta te echaste que 40 y pico minutos, la cogimos ya en la última de. Una fucking flat. En las últimas cuatro vueltas. O sea, también Chano Corredora Vieja la trató de calcular que más o menos fuera cerca el sprint. Y el director deportivo también nos dijo, tú sabes, Richie nos dijo, no se apuren mucho en llegarle. Pero bueno, la idea fue que Chano nos llega. Y Chano llega como dos, tres vueltas, se recupera. Y cogió la punta de nuevo. Y empezó a darle. Y empezó a darle. Entonces dije, déjame pasar un poco, tú sabes, porque como quiere que se atrás dejaste, porque yo estaba guardándome para el sprint. Y como dije, las piernas mías no eran las mejores el Si uno se domingo. conoce su cuerpo, claro. No, no, y también había pasado. No es justificación, pero había tenido como un catarro o tuve. Y entonces el día, la semana anterior no había sido una semana perfecta Eso afloja. como se debe, ¿no? Y Algo eso. yo lo sentía. O sea, el día antes fuimos a correr la cementera ahí con los hombres. Y yo me llevo bien con Tim Auri y con muchos varones de Miami, que yo a veces ellos saltan en fuga y yo me voy con ellos y los odios. Y en la última vuelta salté una fuga con los varones y a menos de 1 kilómetro, ya faltando dos vueltas. Y traté, o sea, yo no marqué nada de lo que hacía era esconderme allá atrás. Traté de hacer el ride lo más tranquila posible para probarme cómo estaba. Y lo que hice fue ponerme atrás y cuando salté con los varones faltando 1 kilómetro, o sea, me soltaron con falta de pulso 198. Yo dije, no, no estoy bien. Y entonces pensé, bueno, mañana las mujeres no me van a dar este acelerón que me dieron los hombres. Pero igual, desde que yo ataqué la primera vez que vi que en 300 metros el pulso me subió súper rápido, dije, no, hoy no es mi Uf, día. no Pero bueno, me diga. gracias a Dios tenía la moto ahí presente. ¿Cómo es el apellido de las cosas? Sí, está conectada a ella. No Shannon sé, Trump, no, así. ¿esa es ella? Sí, yo creo que sí. Ay, coño, a ver si puede entrar. Déjame invitarla. A ver. Mira, está conectada Lisandra Guerra, la maestra de la velocidad. Esa siempre está conectada. Esa ya te conoce ya, esta loquita va a salir No, por aquí. yo con ella no tallo mucho. Ah, te pregunta. Oye, cuéntame lo de Joel Chávez, que tú te metes en todos esos raids de Tampa como el loco ese. Yo le, Él lo vaya, yo dice, él me le. sigue y me dice, esta chamaquita está durísima, bro. Eso te da tremendo nivel a ti. No, si no fuera por los hombres aquí, yo no, o sea, yo no tuviera nivel ninguno en Tampa, porque aquí no es como en Miami. En Miami sí se corre mucho raid y rápido. Aquí en Tampa, yo creo que el raid más rápido que se corre aquí en Tampa, creo. Dice Lisandra que qué gracioso, dile yo trabajo. Yo también, Lisandra, yo también, ¿qué pasa? Nena. Yuma, aquí trabajar. Shannon, can you please come in? I'm going to send you an invitation. La estoy invitando, pero no, parece que no. Dale, cuéntame. Ya no, Lo de una Chávez. gente seria. Mira, y entonces. Con Joel es el motivador, es que él coge los rails, se pone la GoPro, lo graba y todo eso, pero también, o sea, no pierde el nivel. O sea, no está como seguramente él estaba antes cuando corría en el Isle Hermano. Aquí me han hecho los cuentos a mí, gente que llevan años aquí. Y en Cuba, No, pero aquí la gente me hacía los cuentos, me dice que Bárbaro corría cuando se corrían los criterios de 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros, y Travieso me hacía los cuentos también. Y Chávez y el hermano creo que, o sea, que fueron buenos, que no es menino, que creo que fueron. le dicen menino, sí. Sí, algo así. Sí, él estuvo el Pero. tiempo de robarlo. Él estaba en los equipos A, aquellos No, que se llama. Joel, yo gozo con Joel, yo le doy un banquete. No, es Joel un es un loco, ese cómico. menino que no Dice va a que él en bailar el la vista. velódromo lo que comía era azúcar con pan. Está fuertote y él camina unos hierrotes así, no, tremendo, chévere, yo lo conozco. No, y hay veces que llega con llanta paleta. El último raid que corrí ahí, recuerdo que fue con llanta, fue ese de los sprints. Que desapareció con llanta paleta. Digo, Joel, eso es ilegal. Dice, ilegal. Si yo no pongo esto, yo no termino. Pero es verdad que tú ves que el cabrón sufre y sabe correr bicicleta. O sea, tiene No, 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 mucho. no, no. El Chávez, mío, Yo ese di. Yuntra de Hierro y toda esa gente, de Pero Excelente, nada mira, más. ustedes están comiendo, por eso ella me escribió. Oh, mira, Ricardo Delgado está conectado, que este chamaquito está muy bien también. Esa es la gente de Santi Espíritu. La gente de Santi Espíritu. Enseguida la gente de Santi Espíritu se empieza a unir ahí. Es que la gente de Santi Espíritu tiene sangre de ciclista, caballero, pues. Lisandra, escríbeme por aquí que no puedo ver el WhatsApp. No puedo ver el WhatsApp. Escríbeme por aquí. Compártelo con el público. ¿Hay de nuevo? ¿Qué? La temporada como que No, se está terminando. ya. Ya lo que queda de nuevo es Cuba. Yo creo que necesito ir allá a ver a mi mamá.
Tirarle agresivo, a rico tomarme eso. un café, sentarme en Manaquita, porque después la gente dice que no, que yo digo que yo no nací y me crié en Manaquita. No, yo sí, yo nací y me crié ahí, estoy feliz de ser de ahí. Tuve la mejor infancia del mundo. Y entonces, saludos, oye, saludos de Holguín, mi tierra. No. Holguín va a ser mi segunda tierra, en un futuro muy lejano. Ay, ojalá nosotros pudiéramos ir allá y comprar una casa y correr bicicleta y todo eso. Uno No, 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 nunca pero no sabe. hace falta comprar la casa, con correr bicicleta está bien, pero no. Ay, madre. Mira No, cuánta gente y conectada. ahora lo que nos queda es la carrera, una carrera el 21, creo que es la semana que viene. Y Lizy, no te retires, no te retires. Ven aquí que tú estés presente. Es importante. Y entonces, lo que nos queda es una carrera el fin de semana que viene, creo que son 2 días. O ¿Con el pues, equipo sí, ya estas o son estas cosas? locales, pero es con el equipo igual. O sea, el equipo me refiero a Shannon y a mí ya. Sí. Y entonces después de eso creo que nos queda el estatal de ruta, que tú sabes, el campeonato de la Florida, yo nunca lo he podido ganar. Ahora como estoy en el mismo equipo Shannon, me imagino que me ¿Dónde se dejan. hace ese, en el hueco? ¿O es que yo no conozco muy bien Miami? Yo no conozco Miami. ¿Es uno que No, tiene una goma? no, ese ya lo hicimos, ese es el Piccolo. Ese es basurero, ¿eh? No, sé. No, ese es el basurero. Sí, está mejor que yo estoy perdido, ese que eres Pico. Ese es el basurero, el que tiene la loma, que fue donde hicieron el estatal de criterio. Yo me acuerdo que lo ganó yo, Rubencito, creo, el año Rubén. pasado. Sí, no, fue este año. Oh, sí, Que fue el ¿verdad? que hicimos ahora Este año a el principio de este año, circuito. sí que lo ganó Rubén. Rubén ganó los 2 días, creo. Ganó el que es por edad y ganó el que es por categoría y el que es después, tú sabes, por edad. Y entonces ahora viene que es la ruta, que esta rutica está un poquito complicada porque tienen repechitos pesados. Yo he ido 2 veces y nunca lo he podido ganar. Hey, viene gente, Sí, va viene gente la Florida entera ahí en que todo el mundo quiere tener este pulovito, ¿entiendes? el primer año. No, a mí igual no me lo van a dar, pero bueno. Claro. Pero el primer año yo recuerdo que nos fuimos Shannon y otra señora que corre aquí, que es buena también. Porque hay gente que no van a los criterios, pero a eso sí van. O sea, se preparan para eso. Sí. Y ¿Dónde entonces, vive Sharon? ¿Ella vive en Miami? en Orlando creo que Shannon, sí, Orlando. Okay. Y Pues tiene como la entonces, misma idea. después de ese año hicimos una fuga y ahí cogí segunda. Segunda, no ganó ni Shannon ni ya, nos pusimos a vigilarnos entre las dos y al final ganó otro. Y el tercer año, el año anterior, ganó Shannon el primer día y el segundo ganó Valentina. O sea, las dos eran del equipo de Sekin en una fuga. Y el primer día yo creo que cogí como cuarta o quinta, yo no sé cuánto. O Es increíble cómo sea, te adaptaste a este sistema. Es totalmente diferente. no, Por todavía. tiempo, la gente me dice, ¿cómo que por tiempo? Sí, te dan una hora y cuando faltan 10 minutos ya más o menos lo calculan. Y Pero todavía técnicamente tengo mucho que mejorar. es que es curva para los dos lados y constantemente. No, y Los rutinos más también hay fáciles. que aprender a ser un poco más fría, tú sabes. No gastar tanto a veces, eso después a Calculado. veces al final Ahora sí. te hace falta. Entonces cuando tú te sientes bien, a veces las piernas te engañan un poquito, tú sabes. Y quieres hacer las cosas bien y cuando quieres tratar de ya llegar al final, ahí mismo se jode la cosa. Pero bueno, el equipo como tal estamos bien, queremos el año que viene tratar de reforzarlo un poquito más. Este año, yo en lo personalmente estoy súper orgullosa por cada una de mis compañeras y mis compañeros igual. No, es que competiste muy bien, Lo mismo las competiste muy hembras que bien. los varones prácticamente son niños todos. Yo creo que el más viejo tendrá 21 años o 23. Ah, entonces hay futuro en el equipo, Que mucha gente no sabe eso, pero o sea, son niños todavía lo que hay. Ahí no hay gente. Gente, mira, llegó mi entrenador, No, mi dame mi alumna alumno. favorita, Elío Mandín. Oh, wow. Oye, un saludo, Ese papi. fue el que Y me hizo saludo ciclista más viejo. a mí, eso es verdad. Saludo más viejo, coño, el tipo de los buenos, ¿verdad? Los otros ya puse unas cuantas fotos de él. A ver si lo tengo de nuevo por aquí. Yo voy a seguir repitiendo, trayendo a esa gente para acá. Pues ya tú sabes, tiene que seguir repitiendo. Pero bueno, la carrera como tal fue buena, lo que nos quedan son 2 carreritas nada más y ya después de vacaciones. Ya te Necesito hace falta. Te hace falta, sí. una pretemporada y bueno, el próximo año tengo que esperar a ver con qué equipo firmo porque todavía el equipo que tengo no me ha dicho oficial si lo puedo decir. Ya, es que aquí no es fácil. Correr bicicleta aquí en un equipo desde el circuito.
Americano no es fácil. No, Mira, exacto. Iraida García, esa fue compañera tuya, tú Coño, llegaste con. a ver. Coño, Iraida, vieja. Era Oye, Iraida buena. estaba perdida. Un beso grande, saludo a las niñas. Coño, a Iri yo casi nunca la veo. Casi nunca la No, yo veo conozco fotos de conectada. ella. Ahí le Menos diría, mal. mira, entra, Menos mal, entra menos aunque sea, mal. saluda. Menos mal. Es que de Cuba es muy Entre Iraida, difícil. vieja. Ahí te mando Rápido, me una tengo que ir. invitación. Esa gente le tiene miedo a las cámaras. Ah, dice que no. Es que también con Cuba, con el internet y las cosas, se complica Antes la cosa. tienen miedo a tal rebelde, vio. Entonces, fin de semana, te El vas a fin de entrar de nuevo semana a que campo. viene, este lo tengo de descanso, a ver si me logro recuperar bien. Y ya el otro, entonces, esos 2 días de carrera, creo que es viernes y sábado, sábado y domingo, no recuerdo bien. Y entonces el otro que nos viene quedando es el Campeonato de la Florida, creo. A mí no me hagas caso al 100% porque yo cuando tengo dudas llamo a Richie, a Chano y le pregunto, ya nos queda esto, nos queda otro, porque hay veces que, tú sabes, no tengo. Y entonces ya después terminamos temporada y así debemos empezar ya para febrero, marzo, por ahí. Y entonces, porque más o menos es muy diferente a Cuba, que la preparación física se hace en julio, en septiembre. ¿Cómo tú No, entrenarías? ¿Cómo? es que aquí la temporada como tal ahora es que se viene a acabar. Exacto, sí, claro, se acaba en Entonces, septiembre ya. si yo empiezo a hacer preparación física en septiembre, a mitad de temporada, tengo que cortar la temporada, tú sabes, es diferente. El problema de Cuba es que no tenemos, por lo menos en mi época, y ahora me imagino que está igual, no tenemos, o sea, no tenemos un objetivo como aquí. Aquí te sientan antes de empezar la temporada y te dicen, vas a correr 50 carreras, estas son las fechas. Sí. Y entonces, una vez que ya tú tengas la fecha, tú sabes, puede modificarse un día o dos, puede suspenderse una carrera por X motivo, pero normalmente ya entrenas en base a eso. En Cuba entrenamos en septiembre, empieza el curso. Empezamos a hacer preparación física y entonces tratamos de mantener un sub y baja ahí, tú sabes, hasta ver qué cae, qué pica en el suelo. No es fácil porque mantener un pico y que te cancele un viaje, ¿quién un No, y viaje ahí? lo otro es que estás entrenando sin objetivo muchas veces. O sea, si sabes que no hay mucho ¿Sabes de los objetivo. muchachos allá cómo están y eso? A mí, yo sé mucho de los máster y eso, pero. No, yo siempre mantengo relaciones con todos ellos, tú sabes, con las Chamaquitos niñas. están fajados ahí, están tratando lo mejor que pueden, sin una competencia internacional, sin un roce, y son buenos, en Cuba hay talento. En Cuba hay mucho talento, yo siempre lo he Sí, dicho. chicas, sí, Lo que aparte que las no. Eso condiciones. es lo que digo, lo que no hay condiciones, pero talento sí hay. Porque no nada más en ciclismo, en todos los deportes. Tú ves el cubano que llega y con lo que cualquier gringo te hace 10 kilómetros, el cubano te hace 50. Y Que estamos es una realidad. acostumbrados, estamos curados. La escuela que ya tú sabes, Es una con las realidad. gomas gastadas. Pero bueno, lo importante es que están bien, están ahí, ahora entraron al curso, creo que hay nuevas niñas, están contentas, están haciendo la preparación física, yo hablé los otros días con el profe, con Joel, y entonces ahí están, esperando a ver qué cae y tratando, tú sabes, de mantener la motivación ahí lo más que pueda. Yo le deseo suerte a esta gente y que traten. También gracias a los másteres que hacen su guayaba y y que ellos se Saludo a cuidan la gente maní y todas esas de cosas. ciego. Mira, ahí está el móvil conectado, Iraida está conectada. No, no. Bismay. No, me dice. Sé que tú eres popular aquí, muchachos. El mandín. No, tengo que darme, para la próxima tengo que darme propaganda. Oye, te tengo que dejar porque Dale, tengo que dale, salir. yo sé. Nada, un Suerte, saludo a chance, todos, cuídense recupérate ese mucho. catarro. Recupérate. No, no, ya espero que por lo menos aquí a 15 días, espero estar un poquito mejor. Aparte que ya después ruta, tú sabes que la ruta como quiera que sea es un poco, es menos violenta que el circuito, o sea, te da más tiempo a esconderte más, a recuperarte un poquito más y se demora un poquito más. A la misma vez un poquito más de volumen también, pero como quiera que sea es un poquito menos agresiva en el tema de intensidad. Está Y tú en bien. Buya te ibas a correr pavo, que dicen que aquí el pavo va en cantidad. Me van a soltar en el primer kilómetro. Vamos, un día, me están invitando. Ven, 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 ven. Yo Tengo que ir a puedo, la que a salida. lo mejor si mantengo la motivación de aquella, puede que vaya y lo haga. Porque nunca lo he hecho y dicen que es bien famoso. Muchachas, el pavo, eso es de año. Fran me estaba diciendo que él baja todos los años nada más que a correr el pavo y se va. Ay, señor, tengo que llamarlo, tengo que llamarlo. Así que tú sabes. Bueno, nada, un saludo a todos. Cuídense mucho ahí. Nos vemos. Suerte. Dale, Chao. bye bye. Bueno, señora, le tuvimos de saludo a Alexander, mi yunta de chamaco, coño, tremendo mecánico, ciclista conmigo muchos años. Giovanni Falcón conectado, wow, de los buenos, un pinareño de los duros, de verdad. Su papá está conectado con la bicicleta todo el tiempo, rodando todos los fines de semana. Déjame ver si.
¿Dónde está este hombre? Lisandra Guerra estuvo conectada. Señores, fue el cumpleaños de Rielo. Mira, yo voy Zúñiga que está ahí, creo. Ah, no. Y Juan y Falcón. Hermano, entra aunque sea para que salude. La gente le coge un poco miedo a esto. Reinaldo González, el Fibra. ¡Wow! Tremendo entrenador, tremendo ciclista. Ese me ayuda mucho a mí con las estadísticas y cosas de esas. Coño, quería creo que fueron. Sería muy bueno que entrara, aunque sea para saludar. Yo sé que la conexión. Saludos, Ramón Reyes Méndez. Vamos a ver si puede. Fibra, mira si puedes entrar, aunque sea para saludar. Y Juan y Falcón conectado, Alexander, mi Yunta, Ariana Yane de Ciudad Ávila, Chamaquito viene muy bien, Anthony, Aldo Arencibia, debe ser el hijo. Saludos, mi hermano. Javier Valdés, Bismain. Tuvo Lisandra por aquí. Bueno, señores, creo que voy a cerrar. Nadie puede entrar, nadie quiere entrar. Bueno, Iraida está conectada también, tremenda ciclista. El hijo de Valdivia. Ok, señores. Visiten el YouTube, Ciclismo Cubano Cuban Cycling. En el YouTube van a ver una foto de Titián. Ahí tengo 47 entrevistas, tengo videos de la guayaba, muchas cosas ahí. Esto sigue creciendo, ya llegamos casi a 9.000 seguidores de todo el mundo. Buenas noches a todos, vive el ciclismo cubano. Bye bye.